Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del sitio donde me estéis viendo, chicos. Bienvenidos, bienvenidos a inicio de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Estoy entusiasmado por jugar este juego. Me lo compré hace un montón de tiempo, pero con todas las series que hemos estado jugando, no me ha dado tiempo a probar este precioso y delicioso juego. Así que vamos a darle caña, ya es hora. Vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a disfrutar de este precioso capítulo 4 de esta saga. Y que creo que queda uno, que es el legado perdido, pero ya no sale Nathan, sino que salen las dos chicas, que ahora mismo no me acuerdo de sus nombres, porque hace un montón de tiempo que jugué el 3, el 2 y el 1 y no me acuerdo de nada. Pero bueno, mejor tarde que nunca, así que aquí estamos, chicos, disfrutad de este precioso juego. Anahi, bienvenida, el Otaku, Adrián Z, Michael González, ¿quién más, quién más, quién más? Jonathan King, Alexis Ramos, Iván, bienvenidos, chicos, un saludito, ¿qué tal, guapos? Jesús Carvajal, Imri, Álvaro Rivera, precioso, bienvenidos, un saludito enorme para todos. José Luis Bustaine, bienvenido, guapetón. Raúl Muñoz, Ernesto, Samir, José Juan, nombre chino. Hubieras comenzado la saga desde el 1 como con el Resident. Ya, pero es que el 1 me lo pasé. Me lo pasé ya aquí en Facebook. Sí, creo, creo recordar, no sé, lo tengo en la página, no, no sé. Pero bueno, me lo podría volver a pasar otra vez, sí. Pero es que quería jugar este juego. Raúl Muñoz Campuzano, Christopher Barroso, Arad Muñoz, ¿qué más? Osmar Cardozo, Haider Mejía, bienvenido, chicos. Vamos a jugar Uncharted 4. Y Manolo Cachata, gracias por darle amor. Manolo Cachata, José Luis, gracias por compartir. Y gracias por darle like también. Vamos a poner mi cámara. Hola, guapos, ¿qué tal? Y le damos. Héctor, bienvenido. Víctor Hernández, bienvenido, chicos. Historia, nueva partida. Moderado. Yo no toco las dificultades, las dejo tal cual. Puntería fijada, ayuda de cámara, bla, bla, bla. Vamos a darle. Yo me he jugado todo el juego salvo el final, precioso. Así no me spoileas, Adrián. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué tal, guapo? No olviden escribir notify en el chat para seguir. Dame con notificaciones activas, lo ayudan como streamer. Muchas gracias, el Otaku, por informar. Gracias, precioso. Steven, bienvenido. Mario Jesús, un saludito desde España para todos. Miqueas Aguirre, bienvenido también. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver qué nos trae esta preciosa entrega de Naughty Dog. Cargando 86, perdido, 95. Venga, venga, venga. ¡Ya! Mati, mi para, bienvenidos. Saúl, bienvenidos, chicos. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche alto y claro. Quiero que me fijes, dice el Otaku. Hola a todos, chicos, hola Ana. Mati, gracias por dar labor. Saúl, gracias por compartir. Ya se le ve viejito. Bueno, más viejito y con más gráficos, más arrugas. ¡Nos alcanzan! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! Por favor. Subtítulos. ¿Dónde están los subtítulos? Gracias. ¡Ya voy a toda leche! ¿Qué cojones? Este juego es más flipado. Sigue yendo hacia la isla. Vale. Intentaré contenerlo. Vale, sigue yendo hacia la isla. Muy bien. Vale. Ahí vienen. Perfecto. Sus barcos son más pequeños, embístelos. Vale. Ah, que tengo que embestirlos. Pues no sé cómo. Vale, 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 vale. Ahí vienen más, ahí vienen más. ¡Hostia! Espera, 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 espera. ¿Vale? Pero ¿cuánto corre ese tío? No estoy haciendo mucho daño. Madre, hay que mantenerlos a raya. No puedo darle. Ahora sí. Otro. Trabajo contigo. Vale. Uf, casi le engancho. Como siempre, los malos. Toma. Los malos intentando descubrir los tesoros que encuentra Nathan. ¡A este! Toma, tomar por culo.
No llegamos a la isla, ¿eh? ¡Balco grande! ¡Woo! Vale. Joder, están tirando minas. Contra este sí que no. Contra este sí que no. A la isla. Vale. Que no se pongan delante. No. ¿What? ¡Madre de Dios! No te me pongas delante. No te me pongas delante. Vale. ¿En serio? Pensaba que me había caído y me había muerto, de verdad. O sea, Mauricio Lotaku, gracias por compartir. Y Mauricio, gracias por darle like. Vale. ¡Dios! ¿Ha cogido? Estoy bien. Ahí está. Estoy bien. El motor no va. ¿Qué? Puedo arreglarlo, solo cúbreme. Maldita sea. Vale, ¿dónde coño están los malos? Ah, mira, ahí están. Vale. ¿Se puede cubrir? No, ¿no me puedo cubrir? Ah, sí. Vale. Vale, un momentito. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya empezamos! ¡Madre! Vale, recargar el triángulo. ¡Llegan más! Vale. Sam, ¿qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! ¡Joder! Eso es, ya está. ¿Funciona? Sí, vamos, salgamos de aquí. Menos mal que se me recupera la vida, si no estaría jodido ya. ¡Eh! ¡Me están disparando de atrás! ¡Ve directo hacia la isla! ¡No me digas! ¿En serio? Ah, tengo que romperles justo delante. ¡Casi no puedo ver nada delante! Vale, uno. ¡Hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¿Hola? Vale. Por tu derecha. Cuidado. ¡Mierda! ¿Qué cojones? Seguía vivo. Nathan. Nathan. Benjamín, bienvenido, guapo. Dice Adrián, ¿te ha gustado? No, flipante a que sí, pues no has visto nada. 200 un día siguiendo a Dami. Dios mío, Saúl. Te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Anda, si pones el otaku, si pones exclamación playing, sale el juego. Pongo subtítulos por si hablo. Para que lo leáis. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Gracias, Leandro, por darle like. A ti y a todos. Gracias, Jorge. Benjamín. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam. ¿En serio? Hay que ir hasta allí. ¡Me voy a escapar! La llamada de la aventura. No me tienen que ver, supongo, ¿no? Parte de exploración. Parte de acción. ¡Ah! Vale. Resbala demasiado. Oh, yeah. Muy bien.
¿Qué cojones? ¿Lo habéis oído? ¿Ha sido una botella? Los controles se nota que son calité. Vale, sin armar jaleo. ¿Cómo era? ¿Agacharse? ¿No hay agacharse? No se puede pasar por aquí. Esteban Isai, bienvenido. Kazami, bienvenido también. Raúl Muñoz, Ignacio Sarabia, Jordan, bienvenidos, chicos. No es nuestro deber ayudar a chicos como... Hola. Y mientras, desatiendo la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos, hablaré con él por la mañana, ¿vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. ¡No! Joder. Falta el pelo de un puto calvo. Anda, es mi expediente. Oh, yeah. Hogar para muchachos. Ah, pensaba que lo leía él. Hogar para muchachos Saint Francis. Saint Francis. Saint Francis. Formulario de informe de comportamiento. Hoy he visto a Edward agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo. Nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó. Pese a que es más grande, acudí corriendo para separarlos, pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo. Firmado padre Ryan Duffy. Ever Jonathan, excelente juego. Me alegro de que os guste, chicos. Disfrutadlo. Salvador, Jesús Bañuelos, bienvenidos, chicos. Cerrado. Tengo que ir por aquí. ¿Dónde está la monji? ¡Monjita! Oh, yeah. ¿Y la monji? Tengo que llegar a esa ventana. ¡Ah, coño! ¡Que está ahí la monji! Venga, andando, hermana. ¡Ah! Que me ve. Ah, vale, para cambiar hay que mantener pulsado, vale. Cuando sea seguro para rodar. Vale. Está echando un cigarrito. ¡Mírala! ¡La monjita! ¿Eh? ¡Joder! Hay que tirar algo ahí. Hermana Catherine. Rayos. Hermana Catherine. He vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya, padre. Vale. Muy bien. ¡Hola, qué basto, tío! Venga. Muy bien. ¿Por qué nadie juega a estos en directo, macho? ¿Por qué nadie juega a estos preciosos juegos? Siempre jugando el puto Free Fire y Fortnite y toda esa mierda. Que no es mierda, pa' un rato. Pero siempre, ¿eh? ¡Aburre! ¡Ya, aburre! ¡Ay! ¡Corre, amigo! Ese ha sido el dios Fortnite. ¿Qué es esto? Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber? Eudy, Freddy, bienvenidos. Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. Y no podía esperar hasta Navidad. Me alegro de volver a verte, Eudy. Está. Y lo de no meterse en líos.
Haremos una excepción. Ajá. Tranquilo, Benjamín, tengo yo todos. En YouTube y aquí tengo todos los juegos. Buen salto. Yo quiero. Venga, vamos. Oh. Qué poco pesas. ¿Has pasado? ¿No te dan de comer? Ha sonado algo. Pero no, no se ha desconectado ni nada. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. Vale. ¿Ha saltado hasta allí? ¡Joder! ¿Qué tal el padre Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. Nah. Vale. Con cuidado. Cuidado. ¡Lleva! Por aquí. ¡Bestial! Venga. Mierda. ¿No lo apuntalaste? ¿Tú ves vídeos todos los días, Salvador? Claro, amigo. Mira, soy este. Al menos eso creía. Ah, vale, pensaba que estaba en el primer mando. Vale. Pues sí, sí, Salvador, esta es mi página. Aquí subo vídeos todos los días. Tú sígueme. Todos los días, guapo. Fíjate en esto. ¿Empezarán a subir variado? Yo creo que no, Saúl. Siempre va a haber personas con páginas que suban siempre los mismos juegos. Antonio, bienvenido. Carlos Andrade y Crucito Homies, bienvenidos. ¿En qué consola juegas? En Play 4, amigo. Vamos. Te toca. Vale, es lo que quería. Mantén pulsado. Vale. ¡Yepa! Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, tengo que ir por el lado, porque hay pinchos. ¿Esto es un pato? ¿Que entra un bar de pinchos? ¿Y qué pasa? Pues que se pincha. ¿Habéis visto los anuncios del pato Willis de Mista? No sé si los habéis visto, pero tenéis que verlos. De vez en cuando. Ahora mismo, no. Vamos, hijo. Vale, te alcanza un niño pequeño, coño. La parte de exploración de estos juegos son la hostia. Y en el 3 cuando el avión está ya, tío, es la hostia. Es que es la puta hostia. Sin pensar. Tú puedes. Vale. Como las pelis. ¡Allá voy! Se me cae. Que se me cae el jugador. Si no llega a ser por el hermanito, se me cae abajo. ¿Ves? No pasa nada. No, claro que no. No, nada. No. Conmigo. Dios, es que estás demasiado bien hecho. O sea, es que salta demasiado preciso. Comparado con los otros juegos, se lo han currado mucho más. Detrás de ti. Que los otros juegos están guapos de por sí, ¿eh? Pero aún más este. Las expectativas están altas, ¿eh? Se acerca un buen salto. Bien. Vale. Vale. Ahora por el centro. Es que en este juego se rompe todo. Todo por donde pases y toques, se rompe. ¿Cómo mola tú? ¿Listo, Tarzán? Ah, me toca a mí. Sí, muy bien, adelante. No estás para ayudarme, hijo. Vale. Salto ahí, sin previo aviso. ¡Que no te espero! ¡Que no te espero! ¡Que me voy! ¿Dónde tengo que ir? A que me toque saltar por ahí. Por la esquina, seguro. ¿Dónde está? Ah, vale. Yo digo, ¿dónde coño está? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Engánchate. A ver, un momentito, por favor. ¡Por favor! ¡Agárrate! ¿Pero por qué no? Ah, vale, tengo que... ¡Ah! No puede saltar tanto, vale, ya le he pillado. Por las rejitas. Eso es. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! Me caigo. Menuda vista, ¿eh? Sí. No está mal. Vale. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No. Pero, ¿sabes a dónde vas? Ya me lo jugué, papu. Ya he ido en Villa. Pues si tengo algún problema, ya sé a quién acudir, amigo. Mario Jesús, Humberto Don, bienvenidos. Espera aquí. Josué Guzmán es el Uncharted.
Me tengo que tirar. Te toca. Vamos adelante. ¡Hola! Si esto es flipado, imaginaos el resto del juego, chaval. Hola, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, guapa. Lo he conseguido. Yo muy bien, ¿y tú? Sí. Hice un canal nuevo, dice Eudi. Toma ya, Eudi, pues te deseo mucha suerte con el canal. Ven, sígueme. Vamos a cambiar a mi página. El Torito, bienvenido, guapo. Un saludito desde España. ¡Patri! ¡Bienvenida, guapa! Que estaba en el otro chat. Pues, ¿puede ser este mi personaje favorito? Sí, 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 este es el personaje favorito de Patri, ¿vale? Ahora mismo estoy jugando con Nathan de pequeñito. Sí, ¿en serio? ¿Qué tal, Patri, guapa? Un besico enorme. ¡Oh! ¡Oh! ¿What? Bravo. ¿What? ¿What? ¿Qué vas tú, tú? ¡Wep! Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, por aquí. Que se me cae. ¿Te imaginas que se da con el pie en el bordillo? Te lo puedes partir, ¿eh? Y ya está. Está muy bien hecho, sí, 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 sí. Fuera. Muy bien. Ah, Adrián Z, es verdad que tú te has pasado todo menos el final. Gracias, Adrián. Vaya, ¿es una 2.5? ¿Una 2.5? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Esta será una de mis series favoritas, Samir. Espero que la goces y la disfrutes, guapo. Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. Lo he pagado con el sudor de mi frente. Qué preciosidad. Siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. Marco, bienvenido. Buena. Muy buena, pero... Tengo bueno, pues nada, yo me voy. En algún momento me lo veré bien. Vale, Patri, un besito enorme, guapa. Pues te quiero, preciosa. Como mucho, volveré antes de que te des cuenta. ¿Cómo te llamas en la vida real? Me llamo Damián. Me dejas tirado. Y mi hermano Juan Miguel. Y le llaman Jumi. Con dejarme en ese sitio. De ahí viene mi nombre, Dami Jumi. ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años. ¿Un par de años? ¿That's crazy? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. Sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad, confía en mí. No es justo. Oye. Joaquín Cortés, bienvenido, por cierto. Nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? ¡Ah! Claro. Momento emotivo. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor. No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? Muchas gracias, Joaquín. Gracias, precioso. Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. Qué bien se ve, tío. Es como de las sofás. ¿What? Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Vale, a ver, vamos. A ver, cubrirme, ¿cómo me cubro? Pulsa cuadrado para atacar, vale. Vale. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Vale, para cubrir. ¡Rómpele el brazo! ¿Está esto? ¡Oh! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Oh, shit! A ver cómo te sales de esta, cara. No dejes que se... ¡Oh! ¿Qué tal esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué hace el hijo de puta? ¡Gánalmelo! ¿Quién manda? ¡Wow! ¡Dios, está súper bestial! ¡Está súper bestial! ¡Hala! ¡Tú te lo has buscado! ¡Ya eres mío!
¡Toma esto, pendejo! A ver, es que no sé cómo cubrirme. Es que no me lo han dicho o es que me tengo que recibir las hostias porque sí. ¡Vamos! ¡Vuélvele el cráneo, amigo! Estás por meterte con nosotros. ¡Puedes hacerlo! ¡Vale! ¡Oh! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Vale, vale. Necesito cubrirme, por favor. A ver, ¿cómo me cubro? Espérate, voy a pulsar los botones. Nah, es atacar y ya está. ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¿Qué cojones? ¿Vamos? ¡Suéltame! ¡Ya basta! Vale. Me toca. ¡A tomar por culo! Jimmy González, bienvenido a la familia, guapo. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo, amigo. Bienvenido. Solitaria. Sí, no sé si querrá, pero yo se lo pregunto. Mi hermano tiene 9 años más que yo. Tiene, si yo tengo 23, él tiene 32. Abre. ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Lo veo. Tengo que convivir con mi propia mierda. Tengo que cagar y luego mirarla. Cago en una esquina y me pongo en la otra y la miro. Ese es el váter. ¿Volverás a Fortnite? Nunca, Joaquín. Nunca, nunca. Nunca me lo he pasado mejor que cuando dejé el Fortnite y me puse a jugar estos juegos tan preciosos. Bueno, el Fortnite, el Clash Royale y todos esos juegos que subía antes a la página y no subía historias de videojuegos. Arriba. David Escobedo, bienvenido. Marito Wichín, bienvenido, chicos. Tío, estaba teniendo un sueño increíble. ¿Es duro ser el menor? No. No, la verdad es que no, el otaku. Yo no he tenido ningún problema nunca. Ya compartí, gracias, David. Josef H, bienvenido, un saludito. Gracias, Mónica, por saludar a toda la gente que vaya entrando. Y si pones lo de la página, lo que dijiste el otro día, te fijo, para que se quede ahí fijado el comentario. Vicente Esteban, bienvenido, hola, buenas, otra vez, bro. ¿Qué tal vas de salud ahora? Estoy mejor. Ayer es que estaba medio muerto, ¿eh? Es que ayer, es que veis el directo de ayer y estaba súper mal. O sea, es que estaba súper mareado. Hoy es, vamos, no tiene nada que ver. Es que yo creo que ayer me sentó mal la cena. O sea, estuve con un dolor de estómago, pero no de cagar, sino de malestar, de que... De que lo tienes ahí y se está revolviendo, pero no sale por el culo, ¿vale? O sea, se queda en el estómago todo el rato ahí. Y no tienes ganas de ir al baño, sino que estás ahí jodido y ya está. O sea, es que el estómago está petando y tú ahí, pues, eres un espectador y no puedes hacer nada, solamente sentarte y observar. Y no podía tomarme nada porque ya hacía bastante tiempo que había cenado, entonces si me tomaba algo me iba a sentar peor al estómago, entonces no podía hacer nada. Me dormí como pude. Tardé lo suyo, estuve dando vueltas en la cama un montón de rato. Pero no sé, fue súper raro y... Fue asqueroso. Fue asqueroso, ayer estaba súper mal en el directo. Estaba súper mareado, y sí, lo queréis ver. Estaba el directo de ayer. Déjanoslo a nosotros, nos encargamos de él. Gracias, muchas gracias, Mónica. Quítense, cabrones. Hey, tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¿Alguien quiere una hostia? Oh, yeah. Miguel Padilla, bienvenido, guapo, gracias por darle like. ¿Para aquí? Vale. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Oh, es una sorpresa. Marito Wichín, gracias por darle amor. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera. Chicos, los likes, el compartir, todo eso para que salgáis en la pantalla, tenéis que compartir en mi página, ¿vale? ¿Escuchaste? Bueno, hola. ¿Qué tal? Me voy. ¿Qué está mirando? Que yo no estoy mirando nada. Este me encargo yo. Bien. ¿Me puedo quedar un rato mirándolo? Me gusta. Ah. ¡Eh! Tranquilidad, por favor. ¿Y si me quedo? A ver, ¿quieres parar ya? ¿Y si me quedo quieto? Ya lo verás. Ay, no, no me deja. Vale, ya. Fuera bromas. Me escondo. Y si no me ve aquí, ¿no? Aquí no me ve. ¿Me ha perdido de vista? ¿Y si me voy otra vez? Tú adelante. No. No, no. No es por ahí. Qué bonita es esta celda, ¿no? Vamos. No. ¿Me vas a obligar?
Me vas a obligar, hijo mío. ¿No me obligas? ¿Eh? Hijo de puta. Sí, esto no es nada sospechoso. Se queda fuera. Ah, no, entra. Entra, me va a pegar una tunda de hostias. Voy a perder un ojo. Por aquí. ¿Qué coño hace tan cerca? Si estaba lejos. Este me va a matar o algo. Llegamos. Vale. ¿Oh? ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. Pensaba que me iba a matar. A meternos y sacarnos, ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Es mejor experimentar más juegos que quedarse solo en uno. Eso es, David. Te dijeron que no abrieras eso. ¿Y también cuándo vas a hacer el Drive Malay? De momento no tengo planeado hacerlo, pero lo haré. Y menos que golpear. ¿Cuánto hace que te has comprado un Uncharted o te lo has comprado hoy? No, me lo compré hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Cuidado con eso. ¿Desde cuándo haces streams, Fernando? Streams desde 2015 y vídeos desde 2012 en YouTube. O sea, tengo una larga historia, soy veterano. De Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. Patealo a ese coño, estás solo con él, ¿es verdad? El torito. Y se salió con la suya. Era amigo. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares. Gracias, Mónica. Y todo en un solo barco. El Gunsway. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. Estoy viéndolo, aunque no lo parezca, ¿eh? Es que tengo la imagen repetida. ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. ¿Quieres ayuda con los tesoros y acertijos? Con los acertijos sí, los tesoros no creo que los complete al 100%. Pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Rafe y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Qué cabrón? ¿Cómo piensas subir ahí? Pues como tú no, porque tú eres gordito. Que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. Es que me obligan a insultarle porque me jode. Yo no soy agresivo. Vale, por aquí. ¿Cómo mola esto, tú? Ya empezamos, parte de exploración otra vez. Vale. Por ahí no. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Un gancho! Premio. Manos a la obra. Bien. Ganchito. Y por aquí había otra cosa que le he dado al tri. Ay. Muy bien, esto me servirá. Vale. Ahí está. Ganchito. Vale. ¡Qué basto, tío! Oh, yeah. Es impresionante. Y es el principio, joder. Estoy teniendo putos climas con este juego. ¡No! ¡Primera muerte! Le he dado al círculo sin querer porque... Me pensaba que había algo ahí. Y no había nada. He muerto. Vale, ya hemos visto cómo son las muertes. Son rápidas, ¿vale? Así que eso es la hostia. También es la hostia. Otro punto positivo del juego. No quiero ver cómo muero y cómo me despedazo 1500 veces. Al menos pónmela una vez, pero luego ya, por favor, quítame la muerte. En otros juegos te ponen ahí la muerte, como en el Devil Within. Hay algunas veces que te ponen la... Vale, con cuidado. Vale. Hay otro gancho, ¿no? Puedo deslizar por ahí. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No me lo creo! ¡Dios! Ya verás cuando se lo cuente a... ¡Joder! Vale.
No hay nada por ahí. ¿Qué cojones toca hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde tengo que ir? ¡Enfocar cámara! ¡Enfocar cámara! I don't know. I don't know. I need help. Creo que tengo que irme por aquí. ¿Puede ser? Sí. Sí. Vale. Por aquí no me tiro todavía. Es trampa. Es una trampa, ¿no? Joder. Hay algo ahí. No sé, tío. Oh, yeah. ¿No hay otro sitio por aquí? Vale, he visto algo. ¿Por aquí? Vale. Muy bien. Yo soy un poquito lento, pero al final lo consigo todo siempre, ¿vale? Tened paciencia, que yo lo consigo. Despacito. ¿Puedes saltar? ¡Uf! ¡Qué susto, coño! Vale. Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la horca. Vale. No puedo subirme. Vale. Muy bien. ¿No tenemos linterna ni nada? Ah, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Cartita. He ahorcado al primer miembro de la tripulación del Capitán Avery a la vista del resto de sus secuaces. Un acto gratuito quizá, pero que ha enfurecido, que ha infundido, perdón, terror en sus corazones y lo ha preparado para mi visita a la torre. Los pobres desgraciados han lanzado a mis pies suplicando cremencia. Espero volver, espero poder escuchar un día las mismas súplicas de su esquivo capitán. 20 de septiembre, mientras ahorcaba a los últimos piratas, uno de ellos ha atrevido a ofrecerme un soborno mientras le colocaban la capucha. Más promesas de tesoros increíbles. Le he preguntado dónde podía encontrar su botín y le he dejado caer mientras respondía. No perder el tiempo con las mentiras de un pirata. ¡Pobrecito! Con lo bonito que son los piratas del Caribe. Y los quieren matar. ¡Uy! Vale. ¡Qué bueno! Vale. Dios, está espectacular. Venga ya, tengo que soltarlo. Esto mola bastante. ¡Ya empezamos! ¡Madre! ¡Con cuidado, mami, que te mueres! ¡Con cuidado, mami, que como te caigas por el abismo! ¡Ya no vas a encontrar respuesta! ¡Ni tesoro, ni vida! Vale. Vamos allá. Otra vez dentro. Zelda de Burns. Zelda. Parece más una suite. Sí. Vale. ¿Para ti es una suite? ¿Por dónde empezamos? Vale. Tesorico. El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Bueno, es parte del símbolo. Vale. Dar la vuelta. Ah, ahí está la otra mitad. Entonces... pues si la juntas, ¿no? Esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Vale. ¿Por aquí puedo volver a subir? No. Así no va.
Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. Vale, un momentito. Este tampoco es. ¿El signo del zodiaco? Hostia, ¿cuál es el signo del zodiaco? Ah, vale, mira, ahí me lo pone. La puntita es igual a X. Eso es, la puntita, mira. Y luego la M, esta, la M que tiene como una flechita ahí al final, es esa, ¿no? Es un 3. ¿El 10 dónde está? 10, 10, 10. ¿Dónde está el 10? Oh, yeah. 10. ¿Dónde estás, 10? La puntita. 10. Que me canso, aquí estás. 10 en números romanos. Nada. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que ponía en la carta? Pero si yo ponía 10. El signo de Escorpio y el número romano 2. Vale, pues al 2. 2. ¿Es eso? ¿Eso es un 2? Joder, no se ve nada. Y el 2 en números romanos. Vale. Ese sí, tiene que ser por... No. Me cago en tu madre. ¡Ah! ¡Sumándolos! Signo de ¡12! ¡Vale, Dami! ¡Joder, es que eres tonto! ¡Hay que sumarlos! ¡Es solo una roca! ¡12! ¡12! ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Si estaba al lado! En números romanos. José Ramón, Carlos Caro, bienvenidos, chicos. Eric Goodman, bienvenido, guapetón. Te va a picar un escorpión. Uy. La cruz de Cristo. Con Cristo dentro. ¡Oh! ¡Es de oro! ¡Hijo de puta! Digna factis recipimus. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. José Ramón González, gracias por darle amor. Si queréis que os aplauda al gordito, tenéis que darle like, pero en mi stream. O sea, en la página que está justamente abajo fijada. Que la ha puesto Mónica, gracias Mónica. Y si os suscribís, sale el de Transformer, que no me acuerdo del actor, dándoos la bienvenida. Y si donáis una estrellita, 10 estrellitas, perdón, que es lo mínimo. Espera un momento. Ahí está. 10 estrellitas, que es lo mínimo. Sale la cacatúa. Invocáis a la preciosa cacatúa. Obviamente, muerto. Es que, no sé, estaba hablando y me... Que me diste ahí, ojo, Todo el mundo tiene derecho a equivocaciones. Bajando. Con cuidado, Dami. No te caigas, amigo mío. Vale, allá, ya lo sé. Lo que hay que hacer, vale. Oh, qué hostia me he dado con la pared. ¡No te des con la pared! ¡Alejandro Acevedo, bienvenido, guapo! Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat, yo y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Por favor. Por favor, seguramente que duras más que yo. ¡No se me caigas! Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Me voy a caer. Que se va a caer. Se va a caer al final. ¿Se cae si sigo? ¿Se cae? No, no creo que se caiga. Pero yo sí que me voy a caer. ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo qué cojones ha pasado, pero bueno. Vale. A ver cómo se las apaña. Vale. Ese Marco Antonio, bienvenido, guapo. Samir, bienvenido también. Me he hecho el hombro puré. ¡Oh! Corre. Corra. ¡Salte! ¡Engánchese! ¡Uf! Lo conseguí. Vale. Es súper mega flipado, pero me encanta. ¡Eh! Aquí hay tesoro seguro. Aquí hay tesoro seguro. ¿Tesoro? ¿Tesoro?
No, todavía no hay tesoros, yo creo. Vamos. Hay una gaviota. Eso es. ¿Conseguiste? ¿Qué encontraste? Kenier Alberto, bienvenido, buen vídeo, saludos desde Cartagena, Colombia. Un saludito, Kenier, desde España, guapo. ¿Este juego está en Xbox One? No, es exclusivo de Play. Solamente está en Play. Ricardo Daniel Rocha, ¿cuándo se hace Resident Evil 4? Cuando acabe el 1, el 2, el 3. Quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Carlos Leguizamo, bienvenido. Julia, Juan Alfredo Cepeda, bienvenido también. ¿Planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Javier Alejandro, sí, guapo, bienvenido. Muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos. ¿Es tu primera vez? ¿Es mi primera vez, Juan Alfredo? Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Vuéltete. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él. Hola. Ven a verme. Claro. ¿Qué tal, Alejandro? Gringo, si te descubro peleando otra vez, te bajo una semana al hoyo. Buena actuación, Vargas. Es amigo, chicos. Es tan buena como la mía. Es amigo. ¿Eh? ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Un día normal en la oficina. Roberto Santiago, gracias por dar el amor. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Madre mía, chicos. 9.590. 410 y somos 10.000 ya. Vamos a Rafe. No, no empieces, por favor. ¿De dónde eres? Soy de España, Alejandro. Tú lo has dicho. De Madrid. Nosotros lo hicimos, tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad, ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Cristian Martínez, gracias por darle amor. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Rafe, si alguien más descubre ya, esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Un saludito desde... Colombia Fusagasuga. Vale, un saludito, amigo, desde Madrid, desde España. Yoseani Toro, bienvenido, guapo. Mierda. No sé cómo parece aquí, pero me gusta. Oh, Yoseani, pues disfruta, guapo, bienvenido. ¿Puedo? Ojalá, Benjamín, yo te recibiría con los brazos abiertos. Oh, yeah. Alfonso Benítez, gracias por darle amor. Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo? ¡Oh, no! ¡Me quedo sin agua! Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Roberto Sosa, bienvenido a la familia, amigo. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo. Miriam Meza, gracias por compartir. Digna factis recibimos. 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 Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale, durante la crucifixión... ¿Qué tal, Marco Antonio? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. No te deshidrates, dice Benjamín. Ahora voy, ahora voy. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Oscar Damián, gracias por dar el amor. La última vez que se bienvenido. Fue en Escocia. No puede ser casualidad.
Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. ¡Oh! ¡Amigos! A ver si adivino. Este ¡tiene puñal! ¡Tiene pincho! ¡Ahí! ¡En el culo! ¡Tiene un pincho! No sabía que tenía... tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira... ¡Alejandro! ¡Gracias por compartir! Tarde para hablar. Vamos. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? ¡Tú no te metas! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dios, es que me lo mato, tío! ¡Mola muchísimo! Vale, ¿dónde coño? Pero a ver. ¿Podéis dejar en paz? ¡Ah! Ahí está, rueda para evitar los puñetazos. ¡Ruedo! ¡Ruedo y te doy! ¡Ruedo y te doy! ¡Ruedo y te doy! ¡Ah! Buenas noches. ¡Vamos! ¡Otra vez, pendejo! ¡Sí, dale! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien, de momento. Recuerda, puño, puño, golpe. Puño, puño, vale, golpe. Vale, espera. ¡Cae más, cae más! ¿Vale? ¡Joder! ¡Quitadme a esta de encima! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Déjame! ¡Joder! ¡Joder el del pinchito, eh! ¡Joder el del pinchito! ¿Que me mata? ¡Estás muerto! ¡Hala! ¡Tomar por culo! No me lo creo, tío. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Vale, espera. Ya basta de hablar. A tomar por culo. ¡Hala! ¡En la cara! ¡Hijo de puta! Ramón Vargas, bienvenido. ¿Qué ardan los puñetazos? Joder, cómo mola, tío. Jason Calderón, bienvenido. ¿Te gusta el freestyle? No sé. ¿Qué es esto? Ni me va ni me viene. ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. Vamos a tener una conversación con él. Le hemos traicionado, le hemos dicho que no hemos encontrado nada y no hemos encontrado un pedazo de Jesucristo de oro. Déjennos. Váyanse. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? ¡Ramón Vargas! No he encontrado Vargas, nada. Ramón Vargas. Vargas, sois iguales. Sois ¿sí? tocayos, de apellido, claro. Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale, ¿quieres renegociar? Oh, bien, deja de hacerte el matón. Luis Ardila, gracias por dar amor. Y baja la pistola. Y Fernando también, gracias por compartir. Y Alejandro, gracias, chicos. Gracias. Gracias, Adrián Salazar, por darle amor. Bienvenido también. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? ¿Qué cojones? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo?
¡Abran! Tíos, ¿qué hacemos aquí? ¿What? Unirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. No era para matarle, pobre Vargas. Rafe, ¿hacia dónde vamos? Pobre Vargas, tío. Vargas dijo que el barco estaría justo. Mira, 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 he atajado. No, que me quedo más atrás. Intento tener. ¡Ah! ¡Que me quedo pillado! No toques las esquinas, Dami, no toques las esquinas. La ventana. ¡Deprisa! ¡Hola! Que sí, que se ha salido. Pensaba que era un empujar, pero sin resultados. Vale. ¡Corra! ¡Dios, qué basto, tío! Es que está súper guapo. Es súper real. Dios. Mierda, está cerrado. Trepemos por aquí. Vale. Mierda, callejón sin salida. ¿Listo? ¿Por qué le he visto ahí y le he dado al triángulo? ¡Vamos! ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Eloísa, bienvenida a la familia. ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar por el asesinato de Vargas! ¡No! ¿En serio? Muy bien. Vale. Ah, se enrolla ese. Vale, ya. Un poquito más. Ahí está. Ya. Vale, tenemos que alcanzar a Rey. ¡Rápido! Pensaba que te fiabas de él. Sí. ¿Qué toca hacer? Hay que mover esta mierda. ¡Empuja conmigo! ¡Joder! ¡Que me estoy nervioso! ¡Coño! ¡Que estoy con adrenalina! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ya está! ¿Un poquito más? ¿Para qué? ¿Un poquito más? ¡Pero si ya cabíamos! ¡No! ¡Si somos rápidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Están por todas partes! ¡Ajá! Vale, todo despejado. ¡Hostia! Esto parece un laberinto. Es como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hola, amigo! ¡Rey! ¡Alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está el faro! Te he dicho. Sigue el plan. No lo celebremos aún. Eso es bestial, tío. Sigue buscando. No hagas caso. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A que no se caiga la cruz! ¡Oh, Dios! ¡Que me disparan! ¡Que me disparan! ¡Que me están disparando, de verdad! ¡Que me están dando! ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡Sam! ¡Venga, te subo! ¡Le disparan! ¡Le disparan algo! ¡No, Sam! ¡No, Sam! ¡Corre! ¡Sam! ¡No! ¡No, aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡Hala, tú! Hay que moverse. No, no, sigue ahí abajo. No, está muerto. Venga, el barco está detrás del muro. No, no, no puedo. No puedo, no puedo dejarle atrás. Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está. Como quieras. ¡Hala, tío! Oh, yeah. Sam. Dios, no. No. Mierda. ¡Hala, hala, hala! Yo lo he dicho de coña, pero no me esperaba de verdad que le iba a atravesar con una ametralladora.
¡Hola, hola, hola, hola! ¿Este juego? Arturo PC, gracias por darle like. ¡La puta hostia, tío! ¡Es un clímax constante! ¡Joder, qué maravillas hace Naughty Dog! ¡Dios! ¡Ay! Solo el principio, no había salido ni el prólogo. ¡Dios! ¡Joder! Está pura acción en el juego, sí, Luis Ardila, es la hostia. ¡Madre, chaval! ¿En qué dificultad está jugando? Todo, o sea, todos los juegos los juego en dificultad en la que sale, por defecto. O sea, es normal, es la dificultad. Venga, Dami, es muy buen juego, pero no como para estar repitiéndolo a cada minuto. Lo siento, nombre chino. Me vas a tener que aguantar. ¿Sigues, sigues aquí? ¡No! ¡Mi cacatúa! ¡Cacatúa! 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 ¿Quién ha sido? ¡Cacatúa! ¡Que me la han invocado! ¡Que me la han invocado! ¡Qué momento más épico! Esta preciosa, preciosa banda sonora de fondo. Y la cacatúa también sonando a la vez. Ramón Vargas, muchísimas gracias por esas 20 estrellitas. Gracias por apoyar económicamente a la página y por valorar mi trabajo. Gracias, amigo. Gracias, guapo. Recién lo juega, sí, Lalito, no lo había jugado nunca. Ahora comienza la historia de verdad en la actualidad. Vale, perfecto. Perfecto, es como un entrante, ¿no? Armando Flores, bienvenido. Adalberto, bienvenido también. Berza, bienvenido. Wilfredo, Joshua, Luis Beltrán, Cepeda. Bienvenidos, chicos. 15 años después. Vale, ya ni se acuerda de su hermano. Es broma, coño. Vale, segunda señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? Todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien, yo seguiré corriente abajo. Recibido, tenme informado. Desde luego. El trabajo en Malasia. Hey, según mi reloj te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Nah, estaré bien, no puede estar lejos. Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Vale. Oh, yeah. ¿Qué hay por aquí? ¿Ahí? Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Se escucha y todo bajito, ¿sabes? Quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. Menos mal que tengo los subtítulos. ¿Qué murmuras? No sé. ¡Hay corrientes! Parece un trozo de nuestro camión. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? Pues está muy jodido. Vale, allá vamos. Vale. Ahora sale un pulpo o algo. Buenos días, chicos. Estoy dentro. Parece que la mayoría sigue bien amarrada. Mira, tenemos una, dos, tres. Vale, por lo que cuento, nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Espera, ¿por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca. Vale, aquí hay una. Encontré una. Vale. Ay, joder, la caja es... ¿Cómo se llamaba el tío que te traía los menús de comida? José Luis, José Luis Mustaine. Estaba en el principio del directo. Vale. No, tengo que encontrar las otras dos, ¿en serio? Pensaba que ya tenía que cogerlas y ya está. Vale, aquí hay otra. Encontré la otra caja. Una menos, falta la otra. Métela en el camión, ya casi hemos llegado.
Bien, nos vemos pronto. Vale. Muy bien. Oh, yeah. Brandon Sánchez, gracias por darle amor al directo. Gracias, chicos, de verdad. Os agradezco un montón todo el esfuerzo que hacéis compartiendo y dando like. Y encima cuando es juego nuevo y es estreno. O sea, es el primer día, el primer capítulo. Póngase a trabajar, amigo. José Jiménez, ya trabajo, tío. Lo que pasa es que esto lo hago por diversión, amigo. Yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando llego, pues ceno y hago directo. Y al día siguiente, pues otra vez. Podías decirme mejor, sal a la calle. Eso sí es verdad. Ahí sí que te diría, pues no salgo mucho los fines de semana, pero ya está. Tengo que enganchar esta mierda aquí, ¿no? Vale, tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Salir a la calle más, sí que debería. Eso sí. ¿Por qué no lo enganchas, amigo? ¿Por qué no lo enganchas, amigo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No se me engancha, amigo! Me está... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Se ha quedado pillado. Oh, yeah. Tío Berra, bienvenido, un saludito. Vale, estoy bajando. Yeah. ¿Cómo lo engancho? ¿En serio? Vale, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¡Ah, que hay que dar la vuelta! Vale, estate atento al oxígeno. Qué bueno, tío. Está bien. Vale, vale, vale. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Freddy Chacón, bienvenido a la familia, amigo. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat, yo y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo, amigo. Muy bien, apártate, vamos a izar. Si yo quiero, si yo quiero subirme contigo. Y arriba. Me subo. Bien, ¿es suficiente? Sí, de sobra, pero no me lo tires encima. No prometo nada. Vale, ya está. ¿Tengo que subir? ¿O qué? Vamos. Venga, Nate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Que me está diciendo el oxígeno y tú sigues aquí bajando, gilipollas! ¡Te vas a morir! ¡Ah, que me tengo que meter dentro para que me suba! ¡Ah! ¡Amigo mío! Ah. ¿No? ¿Qué cojones tengo que hacer? Se me acaba el oxígeno. ¡Ah! Vale, mírala. Vale, tengo la otra. José Armando, bienvenido a la familia, amigo. Esto es trabajo de campo, ¿eh? Sí, después de la adrenalina del principio bajó las revoluciones. Gracias, Adrián, por decírmelo cómo hacerlo. Ahí tienes. ¡Hala! Enganchadito. Cargamento en estado de revista. Y con 5 minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar. ¡Joder! Más. ¡Quiero salir! Nah, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Estoy subiendo. Vale, estoy en posición, sácame de aquí. Desde luego. Subo. Ahora viene algo. Tiene toda la pinta, tío. ¿Qué suena? Ah, pues no. ¡Hostia! ¿Estamos en la ciudad? Mejor ahora que he salido del río. Puedo estar una semana oliendo a pescado. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. Simplemente juegazo, Larito. Tienes toda la razón, amigo. ¿Qué pasa, chico? Luisito, gracias por compartir, amigo. Bienvenido.
José Enrique, gracias por darle like, un like, amor, al directo. Harley Ramírez, bienvenido. Bien, me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Debe doler eso, sin zapatillas ni nada. Anda, esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. Socio. Oh, yeah. ¡Hombre! Vamos. ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? Trabajador de rescate. No dejamos nada. Nos estás haciendo quedar mal a los demás. Harley, gracias por darle like. ¿Tengo que hablar con la peña o...? ¿Un tesorito? Primer tesoro. Ojalá pasaran todo esto. Acabemos con esto. Jameson. Venga, a ver qué nos has traído. Vale. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh. Venga ya, no. El mejor puesto. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. Vale. Quiero verlo. Miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Ahora hay gachas. Gachas para comer. Sí, claro. Gracias. Oh, yeah. Vaya. Mira esto. Hemos Mateo, gracias por darle like, amigo. Bienvenido. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Prepárate para la sorpresa. Invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No. Steven, gracias por darle amor, amigo. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras. Oh, gracias, Benjamín. Buen trabajo. Por la deliciosa gracias. Comida. Nate, espera. ¿Qué haces aquí? Ah, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. No. El barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo, estamos preparados. Salvo que mi mejor hombre... en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo tiene permisos? Oh, no los tiene. Yeah. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Chris Martín, gracias por darle like, amigo. Si no hay permisos, no hay competencia. Nathan va a jugar al Crash Bandicoot. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor, ¿vale? No voy ¿vale? a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿quieres? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Pobrecito, este tío tiene pinta de ser buena persona. ¿Qué has hecho los deberes? Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Cabrito. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros. ¡Madre! Oh, yeah. Santiago, gracias por darle amor. Gracias, chicos, a todos por darle mucho apoyo al directo. Gracias, guapos. Me alegro de que os guste el juego. Una vida normal. Madre, tú. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Trepé a tu hermano mayor hace unos años. Uh-huh.
Aquí tiene todas sus cositas. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¡Toma ya! En medio de la jungla, tío. Sir Francis Drake se lleva una bala por su lado. Míranos. ¡Qué bueno, tío! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Que quiero cogerla! ¡No le podía dar la vuelta! Encontré esto en mi antigua cámara e imaginé que te gustaría tenerla. Oh, qué bonito. ¿No hay nada? Leonel Cervantes, Julián García del Río, bienvenidos chicos, un saludito para todos. Vamos a ver quién ha venido en el primer mando. Shambhala. Pony Salvaje, Jesús Carlos Hernández. Yo ya acabé de lucharte. Me alegro, Jesús. Espero que te haya gustado. Yo estoy disfrutando la hora. David Guávila, Hernán Barreto. Bienvenidos, chicos. Vete preparado para la avalancha de balazos que se viene. No, tío, no. Toda la calma esta va a acabar, ¿no? El Shambhala, tú. Te echaré de menos. Buah, de esto sí que me acuerdo. Muchísimos hombres han matado por esto. Es fuego validio, ¿no? ¿Por? Quiero verlo. Sí. Gracias por nada, Sandimas. Sir Francis y sus elaboradores. Qué bueno con el anillo, tío. Bestial, todos los recuerdos. ¿Cuál es este? Nate, ¿cómo te va todo? Yo sigo con mis cosillas de siempre, nada gordo, pero suficiente para pagar la calefacción y el vino. Me he enterado de que algo que parece hecho a tu medida, si acabas de parecer, dame un toque. Siempre estará disponible para una escapada rápida con cariño, Chloe. Chloe y Emily, ¿no? ¿Emily será la otra? Ya no es mi estilo. Qué basto, tío. Oh, yeah. Alberto Torres Alvarado, bienvenido. Gracias por darle like. Pistola de juguete, dos. Muy bien. ¡Ah! Pero espera un momento. ¿Pero qué toca hacer? No sé qué toca hacer. Diana. Chúpate esa. ¿En serio? ¿Puedo darle a todo? ¿Y esa? No, 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 estoy sin munición. ¿Qué tengo que coger? ¿Dónde están? ¡Elena! Sí. ¡Elena era! Sí, ya voy. ¡Coño! ¡Sigue disparando! Tengo profesional. Toma ya. Basta de juegos. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? La he cogido, pero la he soltado. No sé.
¡Qué vasto! Por aquí no hay nada. O sea, que al final acabó con la... con Elena. ¡Oh, qué bueno! Vaya, nos hacen falta otras vacaciones. ¡Sí, acabó con ella! Nada. Yeah. Parece una película, deberían de sacarla, sería genial, estaría, vamos, de lujo. No se puede ver la música por aquí. Nada. Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Ah, ya, sin problema. Gracias. ¿Qué cojo? ¡Ah! ¿Puedo elegir? ¿Qué es esto? ¿Cerveza o la...? ¡Cervecita! Una cervecita, hombre. Listo, vale. Ya volví el otaku, bienvenido. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. Qué buena pinta. Bueno, no sale. ¿Qué? No te... Yo tampoco. Perdona. Perdón, ¿qué tal el día? Ah. Todo bien. Uh-huh. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? ¿Al menos has podido ir a nadar? ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de primera. Ponte a jugar, Crash, dice. Yo soy Olivo, soy nuevo. Bienvenido, amigo. Espero que te gusten mucho los streamings. Madre mía. Cosas David Uávila y el Crash. El Crash toca jugarlo también. Háblame del artículo. Bueno. Empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno, entonces cambió y se convirtió en una elegía sobre... Ya tiene la mente en otro sitio. Ajá. Malasia. Hola Dani López, bienvenido. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo. ¿Sí? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí, pinchando con un tenedor. ¿Así? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Gente de Bangkok, la ciudad perdida. ¡Qué hijo de puta! La gente de Bangkok y la contaminación y que sobre que no pueden volar a ningún sitio y no pueden respirar. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve fue cerca realmente o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad, no ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase vale, de trabajos. Pero... ¿No merece la pena? No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos, ni hablar. Podrías llamar a Sullivan. ¡El Sully! ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena, ¿2 años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que...
Voy a ir a lavar los platos. De nada, Dani, disfruta. ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos déjame intentar ganármelo. Deja que nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Oh, sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? ¡Ay, eso lo sé hacer yo! No me lo creo. ¿Es verdad que vamos a jugar al Crash Bandicoot? ¡No me lo creo, tío! ¡En serio! ¡La puta hostia! ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando. No me lo creo, ¿me lo decís de verdad? Cuando enciendes algo, esperas que... Vale. No me lo creo, tío. ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. ¿De acuerdo? Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. ¡Con las flechitas! Y el botón círculo es tu ataque giratorio. Sí, y pulsa X para saltar. Vale, ¿cuál es X? El pulgar derecho. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre. Vale. Pero si no le he hecho nada. Pulsa el ataque giratorio. Dirección contraria. ¿Eh? Corre hacia abajo. ¡Que te esperes! Ya sé, me gusta explorar, ¿sabes? Cuidado con el foso. Me gusta explorar, dice. Cuidado, ya lo tengo. ¿Qué es eso, un zorro? Un bático. Parece un zorro. ¡Puta mierda! Zorro con paqueros. ¡Puta mierda! ¿Por qué quiere el zorro? ¡Otra vez desde el principio! Bandico. ¿Y por qué es lo que hace? Es un zorro y no es muy realista. No tengo que coger las estas obligatoriamente, ¿no? Con 100 consigues una vida extra. ¿100? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de funda? ¡Sean Goombas! Perfecto. Los zorros no hacen esto. Es un bandicoot. Ese bicho no tiene pinta de bandicoot. ¿Has visto alguna vez un bandicoot? No, pero seguro que no llevan zapatillas. Seguro que no llevan zapatillas, dice. De gráficos. ¿Qué pasada de gráficos, dice? Vale. Salta, salta. Hijos de puta, tío, lo ponen complicado. No puedo subir, ¿no? Estás muerto. Pues no es muy realista. Yo habría podido volver a subir. Debería aprender a escalar. A mí siempre me ha sido útil. Última vida. Haz que valga la pena. Esta es la mía. ¿Qué está robando toda esta fruta? Los perros no la necesitan. No la roban, la recolectan. Pues a eso se le llama robar. Sí, y eres un experto en el... ¡Corre, por favor, para allá! Nada. Te metes conmigo otra vez. Tú céntrate. ¿En serio que toca empezar desde el principio? ¿Qué cojones? ¿Y ya está? 35.000 puntos. ¿Me dirás en serio? Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes no hacer? No te pases. No te pares esto, ¿eh? Bueno, un momento de tonteo. Hasta en el minijuego de Crash moriste. Ala, me gustaría verte a ti, no, hombre chino que nunca muere ni nunca hace nada mal. Manny Mercer, prepárate. Dios, pero ¿qué va a pasar ahora después? ¿Verdad? Héctor Ramírez, Eduardo Martín del Campo, bienvenidos, chicos. Ven. Yo no estoy aquí para ganar siempre y hacerlo todo perfecto. Yo estoy aquí para pasármelo bien y entreteneros un rato. Anita, bienvenida a la familia. Espero que te gusten los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat, yo y todo. Espero verte mucho por aquí y que dures mucho tiempo. Ay, qué bien. Hemos jugado al Crash, hemos jugado al Uncharted, hemos jugado al Crash en el Uncharted. Aún no está abierto. Es mi vida completa ya. Oh, yeah. Eduardo Martín,
Estamos del cerrados. Campo ha dado like. Gracias, amigo. Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Luisito Lorenzana. Gracias por darle like, amigo. Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. ¡Hola! Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. ¡Dios, Sam! Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo? Byron, gracias por darle like, amigo. Vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. ¡Hola! ¡Dios! Los médicos, bueno, médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero hice varias llamadas, lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. ¿Y los balazos para cuándo? Pues ya para el siguiente, porque lo voy a dejar ya dentro de nada. Te juro que de haberlo sabido, habrías vuelto, lo sé. Cuando acabe el vídeo y tal, empiezo. Ahora lo importante es que estoy fuera. O sea, acabo, perdón. Pero no pasa nada, ¿sabéis por qué? Porque os voy a pasar a la página de Thor, que va a empezar el directo de The Last of Us. Necesito ahí. Así que si os gusta el juego, perfecto, chicos. Porque va a empezar en breve. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo? Si queréis que os redirija a la página de The Thor, que es el que va a hacer el directo de The Last of Us, veníos a mi página y esperad a que acabe el directo. Siéntate. Porque cuando acabe os pedirá, os pondrá una notificación que os dirá, ¿queréis ir a este canal? ¿Qué te voy a decir? Y os enviará. No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparnos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eso sucedió. Vamos, ¿qué me he perdido? No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Encontré el dorado, exploré Shambhala, descubrí Irán de los Pilares. El dorado, tío. Vale. ¿El principio? ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale, fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Ah. Pues verás, lo abro. Ajá. Y no hay cuerpo. Pero la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Hasta que amanece, chaval, siguiendo contando historias. Entonces, esto es para divertirte, eso es Marco Antonio. ¿Y qué tal el juego? Precioso, Salvador. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas. Christopher Barroso, bienvenido, guapo. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo, Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Christopher Barroso, gracias por darle like, amigo. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. Uh-huh. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿Qué otros juegos juegas? Juego muchísimos. Juego Tomb Raider, juego este, Uncharted, Resident Evil, Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear, Samuel, juegos de Play 1, Spider-Man, un montón. Un montonazo.
Escucha. Los Mario. Los guardias. Red Dead Redemption. Los Dragon Ball. Quizá Call of Duty también juego de vez en cuando. Pero están contentos. He jugado los Fallout. ¿Cómo pueden estar? No me han gustado mucho. Pero he jugado los Fallout. El Days Gone, el Far Cry. Pues el Outlast. El No Man's Sky. ¿Y nosotros qué? Si no el de Last of Us, me lo pasan realista. Tenemos ambición. ¿Qué más? ¿Qué más? Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará ¿qué más? A que esos idiotas. El no Watch pueden... Dogs. Pues genial. Brindo por. Y alguno más por ahí. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Juega otros mucho vídeo. Josefat, lo jugaré mañana. Seguro tranquilo. Que te lo imaginas. Mañana sigo. Pues sí. Gracias, pero guapo, Salvador. Me alegro muchísimo de que te guste la página. El mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, oh, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... Eres un hombre de clase. Gracias, Salvador. Gracias, amigo. Quien lo reconoce es que también es un hombre de clase, ¿no? Si tengo la oportunidad... Por supuesto. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Jugar. ¿Cómo es esa? ¿Cada cuánto haces directo? Todos los días menos los sábados. Y algún que otro viernes que salgo, tampoco. Mi fortuna. Saludos de Nicaragua, Reyes Alexander, un saludito amigo desde España. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. No creo. No creo que le manejo. ¡Hostia, que le manejo! ¡Esta puta! ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de bueno, un poquito más, chicos, un poquito más. Se está yendo la gente, ¿eh? Se lo van a perder. Un poquito más, un poquito más. Desde el día en que llegué. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. Hola, 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 chaval. Puta. Pedazo de mierda de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Dios. Son unos sádicos. Le hacemos un favor al mundo. ¿Qué tengo que hacer? Toma. ¡Oh! ¡Una pipa! ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Un saludito a Lanfer desde España. Primera vez que veo tus vídeos, ¿eres Dami o me equivoco? Soy Dami, Manny Mercier. Me alegro de que estés aquí, guapo. Espero que te guste todo. ¡Ojo! A ver, pero ¿tengo que disparar yo o todavía no? No puedo. ¡Tío Quiñones! Bienvenido a la familia, amigo. Ay, perdón. Que es al triángulo recargar. Vale. ¡Hola, hola, 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 hola! Pero ¿por qué se los cargan todos ellos, tío? Vale, pues nada, no puedo hacer nada. A ver, ¿esta gente la puedo matar? No. Dejadme un poco, ¿vale? Dejadme un poco, por favor. Vale. ¿Quién se ha unido? Manny Mercier. Bienvenido a la familia, guapo. ¿What? Vale. Gracias. Joder, ¿eh? Es difícil, te dan ¡Guau, te saco la cabeza! ¡Pero por favor! A ver, no puedo. ¿Tengo 11 balas? ¿En serio? Se los cargan ellos todos. ¿Qué no pone a apuntar? El plan funciona. ¡Sí, ya veo! Vale. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, cúbrete detrás de algo. ¿Qué? ¿Por qué?
¡Hazlo! ¡Madre! Sí, estoy bien. Pensaba que iban a abrir la puerta esta de aquí. Las camionetas están en camino. A correr, a correr, a correr. ¡Hullo! ¡Tengo, gringo! ¡Atrás, cabrón! Vale. Venga. Munición. ¡Qué basto! Joder, recarga, recarga, recarga. Joder, tienen vida, ¿eh? Vale. Vamos bien. Cúbrete, Samuel. Vale. Samuel, en unos momentos seremos libres o cadáveres. ¡Ah, coño! Si me estoy cubriendo mal. Ah, vale, me estoy cubriendo bien. Puta mierda. Joder, es que está todo ocupado. Se me cae hasta el gapo. Se me cae hasta la baba del estrés. Hay peña por ahí, tío, pero no se deja ver. Joder. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Vale. ¡Hala! Y ahora... ¡Ah! Tienes que ir yendo hacia adelante. Vale. Ah, no hagas caso, ha dicho. Joder, tío, siempre recargo el cuadrado. Vamos con esto. Bestial, ¿eh? Alexis Ibarrola, bienvenido. Dani López, batalla épica, vamos. Ni que lo digas. John Ramírez, saludos, amigo, bienvenidos, John. Luigi Sarmiento, bienvenido también. Juego mañana uno de zombies. Pues sí, a lo mejor juego Resident Evil 1. Toma, Samuel, bebe. Tengo que ir turnándome. Y ya ha habido algo de acción. Habíais dicho, no, es que había mucho vídeo. Ha habido algo de acción. Gracias. Te viene lo emocionante, prepárate, espera. Que cuando acabe este vídeo sí que lo quito, ¿eh? ¿Qué hará ahora Samuel Drake? Es que me tengo que ir, es que mañana trabajo, tío. ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí.
Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Yeah. Sí, lo es. Entonces, ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Verás, no es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Espere. Espere. ¡Con calma! Me caes bien, Samuel. Y más importante, te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Qué putada, tío. Verás, el problema es que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En 6 meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. 3 meses. ¿En 3 meses es imposible? 3 meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. 3 meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Pobrecillo, tío. Juega en línea. Jugaré a todo, por favor. Calmaros. Toma. Vamos. Ahora va a venir de las sofás, chicos. Lo juega de Thor. Está a 10 kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre, ¿qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Pobrecillo, tío. Así que Alcázar me dejó salir y... Luis Cuatzo, gracias por darle like. Aquí y Alexis estamos. Y Luigis, gracias, chicos. Mal asunto. Es adictivo, es adictivo. El rastro, ¿dónde lo dejamos? Y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno, apuesto a que Rafe no tiene esto. Es gracias, Kioberra, me alegro de que te guste. Encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte, la de Panamá, seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de 3 días en la Hacienda Rossi. La Hacienda Rossi. ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? Anel LKS. Falta una invitación. Gracias por darle like, amigo. Invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores? Josefat, gracias por darle like, amigo. Una hipoteca sobre mi casa tendría suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No.
Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago. Luis Jiménez, gracias por darle like, amigo. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Rudeli, gracias por darle like también. Cualquiera, Dios mío, muchas gracias, chicos, por los likes. No, ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Hostia puta. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con Alcázar. Saludos de Paraguay, brother. Un saludito, Janel. Desde España. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jameson acaba de aparecer con los permisos. Sí, lo sé, pero... parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Nunca te voy a dejar de seguir. Muchas gracias, Josefa, tío. Esas palabras se quedan en mi corazón para siempre. ¿Qué cojones, tío? ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por Sir Villan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan, hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. A nosotros no. No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. El puto Sully. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale, vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de allí. Que... ahí viene. ¿Ves? Confía. ¡Hala! Intenta no mancharte. Gracias. Y nos quedamos aquí. Preciosa vista. ¿Quién fue ladrón? Va a seguir siéndolo siempre. Guardar partida. ¿Juegas Free Fire? Nunca, Josefat, nunca, tío. No jugaré Free Fire nunca. Chicos, nos vamos a The Last of Us con The Thor 23. Espero que os guste mucho. Yo me despido aquí, vamos a despedir un poquito a la gente. Josefat, a Janel, Gioberra, Luigi, Emiliano, John Ramírez, Marco Antonio, Luisito Lorenzana, Emiliano Sainz, Christopher Barroso, Salvador Camacho, Lalito Edu, Eduardo Martín, Héctor Ramírez y del primer mando, otros poquitos más, Sandro Lax River, un saludito desde España, Lani López, Alexis Ibarrola, Alan Fer, Manny Mercier, nombre chino, ya lo dejarás aquí, no avanzaste mucho, nos vemos mañana, mejor, vale, adiós nombre chino, tío, te llevo en el pecho. ¿Quién más?
Joshua Olivo, Pony Salvaje, Jesús Carlos y David Ávila. Miguel Trejo, gracias por unirte a la familia. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que hay en el chat. Yo y todo, espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo. Os dejo con este precioso fondo y nos vamos, os dejo con The Last of Us y con The Thor. Chao, chao, adiós chicos.